Inició el camino en la Copa Libertadores para los equipos colombianos. Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Bueno, tuvimos ya el debut de los equipos colombianos en la Copa Libertadores en esta fase previa a los grupos en donde se están definiendo precisamente los equipos que terminarán de conformar los mismos que disputan el torneo continental. El martes Águilas Doradas jugó contra Bragantino, contra el Red Bull Bragantino en la ciudad de Medellín, concretamente en el estadio Atanasio Girardot, y el resultado final fue un 0-0 que ahora obliga al equipo de Itagüí a ir a conseguir la victoria en territorio brasileño. Un equipo que, digamos, parte como su pilar principal, obviamente su director técnico Hernán Darío El Bolillo Gómez, un hombre muy experimentado en el mundo del fútbol y por supuesto que conoce a la perfección el torneo de la Copa Libertadores de América. Y ayer debutó Atlético Nacional, un Atlético Nacional que además está afrontando tal vez una de sus mayores crisis a nivel deportivo, toda vez que los resultados no se le dan. El técnico Bodmer ayer y sus dirigidos cayeron 1-0 en Paraguay, precisamente contra el Club Nacional de Asunción, y esto pone o adiciona a la crisis que se está viviendo en el equipo verde. Recordemos que en un partido contra el Deportivo Cali, en una conferencia de prensa, una vez culminado el mismo, un hincha increpó fuertemente al director técnico, a quien lo acusa de la mala gestión deportiva. Por otro lado, también tenemos una crisis a nivel barras, afición contra la dirigencia del equipo y esto sin duda alguna merma en los resultados deportivos. ¿Usted qué opina de lo que le está pasando a Atlético Nacional? Déjenos sus comentarios y por supuesto, si le gustó este video, denle like. Active la campanita de las notificaciones y pásele la voz a la barra jurídica y futbolera de Fútbol al Derecho en YouTube, pero además en todas las redes sociales en donde nos encuentran así. Fútbol al Derecho. Chao.